En el agua no solo te podés encontrar con tiburones o cocodrilos, no, hay otra amenaza mucho más pequeña, pero igual de letal, y son pirañas. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, tres películas con pirañas asesinas. ¡Empiezo! Piraña, del 2010. La cosa arranca con Richard Dreyfuss, el mismísimo Richard Dreyfuss, el de Tiburón, que de Tiburón pasó a Pirañas. El tipo estaba lo más tranquilo pescando cuando de repente, en el fondo del mar, se abre una grieta y de esa grieta salen pirañas. Y con un CGI más que cuestionable, se morfa a Richard Dreyfuss. Adiós Richard Dreyfuss, siempre te recordaremos por Tiburón o por Encuentro Cercano al Tercer Tipo, jamás por esta película. ¡Ay, qué susto me pegué la concha del choto! ¿Qué susto me dio? Acá vamos a seguir la historia de Julie, que si le ven cara conocida es porque vieron Karate Kid. Es la novia de Daniel. Y también es la novia de Marty McFly. Y también es la novia de Nicolas Cage en Living Las Vegas. Acá no es la novia de nadie, es la policía del pueblo. También tiene un hijo, el joven y buleado Jake. Cool shirt. Ah, este plano es así porque la película es en 3D, entonces vamos a ver muchas cosas interesantísimas viniendo a esa cámara, tales como un huevo de piraña, una rama, otra rama, este ojo. Pero indiscutiblemente el mejor uso que le dieron al 3D es acá cuando esta chica vomita. I love movies. Hay varios actores conocidos más, como Marcel Wallace de Pulp Fiction o Ben de Park and Recreation, pero indiscutiblemente el mejor de todos es él. Mr. Goodman! I'm coming! Hold your horse! El mismísimo Doc Brown, que hace lo mejor que sabe hacer, un científico loco. This particular piranha vanished off the face of the earth more than 2 million years ago. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Y el elenco es completado por un montón de chicas que aparecen en pelotas, aunque las verdaderas protagonistas son... las pirañas. ¡Muchas pirañas! Pero como dijo el Doc Brown, no son pirañas comunes, son pirañas prehistóricas y por eso son más fuertes que las pirañas normales. ¡Ay, qué susto me pegué la concha tuya! ¿Qué susto me dio? Cuestión que las pirañas prehistóricas atacan a la gente. Ataque piraña. 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 Los dos momentos más importantes de este ataque son este, cuando una piraña sale de adentro de esta chica. Y este, cuando aparece un pito flotando y se lo come una piraña. I love movies. La cosa es que las pirañas no pueden ser derrotadas con nada. Ni a los tiros, ni con el motor de una lancha, con nada. Solo se las puede derrotar con una explosión. Que oportunamente las mata todas porque estaban todas juntas ahí en el mismo lugar. Y parecía que todo terminaba bien, pero, el Doc Brown nos da la revelación, más revelación de la historia de las revelaciones. The piranhas that kill those divers, the ones you're hunting for, they're not fully developed. They're the babies. So, where are the parents? Now the world don't move. Entonces la cosa sigue en su secuela. Ah, no, pero antes el momento en el que te pido que te suscribas. Este momento de mierda. Así que pega una suscribida al canal y una me gusteada al video y una comentada y una compartida y seguime en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Ahora sí, sigo con las pirañas. Pirañas 3D. Y como es en 3D, vamos a volver a ver cosas viniéndose encima nuestro. A saber, esta rama, otra rama más, esta cabeza de piraña, este brazo amputado, esta llave y otro vómito. I love movies. Gosh, I love movies. ¿Pero qué carajo les pasa? ¿Por qué creen que queremos ver vómitos en 3D? En fin, vamos a ver mucho 3D. Pero ¿saben qué no vamos a ver? A las pirañas gigantes que anunciaron en el final de la primera parte. Ni aparecen. Vamos a ver pirañas gigantes en la siguiente película, en Mega Piraña. Pero antes hay que seguir con esta. Que no tendrá pirañas gigantes, pero tiene una explosión causada por el pedo de una vaca muerta. That's a gaseous damn cow. Es
una obra maestra inapelable. Por algún motivo, el pedo de esta vaca muerta despertó a las pirañas asesinas prehistóricas que vuelven al ataque. Pasaron varios meses de la película anterior y parece que el asunto está terminado y reabren el parque acuático, excusa que sirve para poner a más chicas en pelotas y para que los bichos ataquen. De los protagonistas de la película anterior solo quedan Marcel Wallace y el mismísimo Doc Brown. We need your expertise, Mr. Goodman. Why? We think they're back. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Pero se suma un invitado más, un actor que se prende en cuanta película de mierda se filme, David Hasselhoff. Además de verlo en El Auto Fantástico y en Baywatch, hizo sus apariciones en Yarnado, en Anaconda 3 y en una publicidad de la costa argentina con Emilio Dizzi. ¿A dónde va, nene? ¿Ah? ¿What? Bah, por lo menos lo sabe. Cuestión que sin más preámbulos, las pirañas atacan. Ataque piraña. 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 Los dos momentos más importantes de este ataque son este, cuando pequeñísimas pirañas salen por la canilla de una bañadera y después se vuelven más grandes. ¡Ah, era un sueño! ¡Qué susto me pegué, la concha del culo! ¿Qué susto me dio? Y este, cuando una chica que se comió un huevo de piraña se está peinando la coneja con un muchacho y el huevo de la piraña le sale por la vagina y le muerde el pito al chico. En una escena que no puedo mostrar porque me bajan el video a la mierda, pero usen la imaginación. La cosa es que derrotan a las pirañas, igual que la otra vez, con una explosión. ¡Adiós, pescados! Y parecía que todo terminaba bien, pero, una vez más, el Doc Brown nos da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. You're not gonna believe this. I was right. They're evolving. They're learning to walk. Get away from that thing. Mom, it's okay. You're slow on land. Now the world don't move. Lamentablemente no hay una tercera parte, así que no vamos a ver esas pirañas que caminan. Lo que sí vamos a ver son pirañas gigantes en la última película, Mega Piraña. La cosa arranca en Venezuela, donde unos políticos yanquis están de joda en un barco cuando de repente... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué será? Y después de que el director le haga un plano al culo de esta mina, porque es más barato filmar eso que pirañas en CGI, los bicharracos atacan y matan a todos. Son tan salvajes que se morfan hasta el barco. A Venezuela llega nuestro protagonista, Paul Logan, conocidísimo actor de películas así nomás, tales como La Maldición de Komodo, Komodo vs Cobra y Terminators. Acá interpreta a un agente que viene a averiguar qué pasó con los políticos yanquis porque se cree que fueron asesinados por terroristas. Él tiene varias habilidades, tales como infiltrarse. Pasar desapercibido. Hacer movimientos innecesarios. Cargar baterías usando su saliva. Suck on the battery. The acid in your saliva will give you 10% extra charge. Huh? What? Acid in your saliva will give you 10% extra charge. Now. Es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. Pelear con pirañas abajo del agua usando un cuchillo. Pelear con pirañas en tierra usando un cuchillo. Y pelear con pirañas a las patadas. Ah.
por el asunto de las pirañas se da cuenta que los políticos yanquis no fueron asesinados por terroristas, sino por pirañas, y se lo informa a sus superiores en la escena más tensa y por lo tanto peor actuada de la película. So, think a bunch of these can make a boat disappear? What the hell is this? Genetically modified piranha. You're terrorist. There's an inlet by the river, has a whole school of these things. Boat wreckage everywhere. The results of a failed experiment. La cosa es que quieren derrotar a las pirañas como siempre, con explosiones. Pero eso acá no sirve de nada porque pasa algo. ¿Ah? ¿What? Volverlo a repetir, no sé si por ahí se le pasó. Ey, de un segundo para el otro, las pirañas se volvieron gigantes. Gigantes y explosivas. Y atacan la ciudad. Ataque piraña. 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 El asunto acá es que ningún gobierno puede derrotar a las pirañas gigantes explosivas. Pero, Paul se acuerda que en su primera pelea con pirañas mató a una y las demás fueron a comérselas. Entonces se mete al agua, destroza a una piraña y así todas las pirañas que estaban atacando la ciudad van a comerse el cadáver. Y... listo, problema solucionado. Todos festejan, aunque supongo que cuando se terminen de comer el cadáver, que no creo que tarden mucho, van a volver a atacar la ciudad. Pero bueno, eso a la película no le importa, y mucho menos a Paul, que ya se está chapando a la compañera. Así que si a la película no le importa, y a Paul tampoco, a mí menos. Muy linda película, pero como que le faltaron vómitos. ¿Hay más películas de pirañas? ¡Claro que sí! Así que si querés más pirañas, pegar una me gusteada al video y si no, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao. ¡Yeah! Buenas noches.